Y muy bien, entonces el tema de hoy es el botiquín del duelo. ¿Para qué? Para el cuidado de los cuatro cuerpos. La pregunta sería, ¿cuáles son los cuatro cuerpos? Eso es algo que vamos a empezar a ver. Sobre todo, vamos a ampliar nuestra visión de lo que es el ser humano, que es uno de los temas centrales. Nosotros tenemos cuatro pilares conceptuales para sustentar toda nuestra metodología y el primero de ellos es qué es el ser humano, cómo está conformado el ser humano para poder atenderlo en forma integral. Así es que vamos a ver que hay dos visiones, desde luego hay muchas, pero las dos extremas del concepto del ser humano es la visión biologicista. La visión que estudiamos en las escuelas de medicina, de enfermería, donde se nos dice que el ser humano es un ser biológico, una máquina biológica que se descompone y que hay que arreglar. También se dice desde esta visión biologicista que el ser humano es un ser, una entidad biológica que nace, que crece, que se reproduce y que muere. Desde esa visión trabaja la medicina arreglando estos cuerpos, pero sin tomar en cuenta otras dimensiones del ser humano que son importantes. Vamos a ver cuál es ese otro enfoque en el cual nosotros como escuela nos fundamentamos para trabajar con el doliente y con su familia. Es la visión holística integral. ¿Qué nos dice esta visión? La doctora Kubler-Ross, nuestra maestra, nos decía que el ser humano, el moribundo, el doliente, no podíamos nada más atenderlo en su cuerpo físico porque resulta que hay un cuerpo emocional, sus emociones, un cuerpo mental, sus pensamientos y un cuerpo espiritual que hay que atender también. Así es de que nosotros tomamos este modelo en donde se dice que estas cuatro dimensiones hay que cuidarlas y atenderlas. Y también en este enfoque que maneja la doctora Kubler-Ross, que manejaba y nos dejó en sus libros, es esta visión del ser humano como algo que está integrado al todo, no separado, y que venimos a desarrollar virtudes para evolucionar en esta vida humana física. Así es de que la visión del duelo, del dolor, de las pérdidas, está centrada y enfocada en esta visión en donde el ser humano está en proceso de evolución, muy importante para nuestro trabajo como acompañantes y para cuando estamos viviendo un duelo, entender de qué se trata, para qué y por qué estamos viviendo estas pérdidas tan dolorosas. Así es de que tenemos que reconocer nuestras necesidades físicas, mentales, emocionales y también las espirituales, que esa es la gran pregunta. Tenemos que cuidarnos sobre todo cuando estamos en duelo, cuando estamos en situaciones de dolor extremo, para poder sobrevivir, porque muchas veces en los duelos son tan dolorosos que el ser humano sobrevive mientras está en esas fases agudas al inicio de tanto dolor. Entonces, la pregunta aquí sería si tú reconoces cada uno de estos cuatro cuerpos. Si estás en duelo, que la idea de estas presentaciones, de compartir estos talleres es para las personas en duelo, pero desde luego también, aunque no estés en duelo, seguramente ahorita, pero has tenido pérdidas en tu vida o las vas a tener después. Es algo de lo que no nos podemos escapar. Es parte de la experiencia de la vida. Así es de que la pregunta es, ¿cómo podemos definir cada uno de estos cuatro cuerpos para cuidarlos mejor? El cuerpo físico, creo que es el cuerpo que más podemos reconocer. Es esta máquina biológica maravillosamente diseñada que nos permite estar en este mundo físico. Y tiene, está compuesto de materia y está compuesto de corazón. Un corazón que late, que aparentemente nada más, hace muchos años se pensaba que nada más era la bomba que irradiaba, irrigaba la sangre en todo el cuerpo. Hoy día se le conocen muchísimas más funciones. Inclusive hay neuronas en nuestro corazón. El corazón piensa, siente y piensa. Pero está insertado en el cuerpo físico. El cuerpo mental, ¿cuál es? El yo racional y el intelectual es el hemisferio del lado izquierdo. Ahí está la computadora biológica con la que pensamos, analizamos y vemos todo lo que sucede a nuestro alrededor y le damos una interpretación conceptual.
Este cerebro controla la mitad del otro cuerpo, es decir, cuando se tiene una afección de este lado, la otra mitad está del lado contrario, es la que se afecta, por ejemplo, en un derrame cerebral. ¿Y qué es el cuerpo emocional? El cuerpo emocional es el yo sentimental, es el otro hemisferio, el hemisferio del lado derecho, en donde están las emociones, los sentimientos, y que controla el otro lado del cuerpo. Entonces, tu cuerpo mental, este hemisferio, con este pensamos y con este sentimos. De acuerdo a lo que se piensa, se siente de este lado y eso es lo que llega a nuestro corazón. ¿Y qué es el cuerpo espiritual? El cuerpo espiritual es realmente el gran enigma del ser humano. No se nos enseña a reconocerlo. Vivimos en una sociedad en donde, al parecer, todos somos máquinas biológicas, pero realmente somos una entidad que tiene una energía y que es nuestro verdadero yo. Es lo que se llama de muchas maneras. Es el alma, que es el espíritu individualizado de la fuente de la vida. Cada quien tenemos sistemas de creencias, pero arriba de todos los sistemas de creencias, de todas las religiones, de todas las sabidurías, hasta arriba, hay un concepto de que hay una fuente, un poder superior, una energía superior que es la que ha creado todo. Y que tú y yo, al parecer, de acuerdo a todas las sabidurías y tradiciones, nos dice que tú y yo somos un alma que va a subsistir a la muerte física. Por eso nosotros hablamos de abandonar el cuerpo para regresar a la luz. ¿Qué es la luz? La luz son niveles de, como decía el Maestro Jesús, en casa de mi Padre hay, todos sabemos lo que sigue, muchas moradas. Y esas moradas son niveles a los cuales vamos a regresar. Estamos en una escuela de tanatología. El tema de la muerte de la tanatología es el centro es precisamente reconocer qué pasa con nosotros en el momento de la transición y a dónde vamos. Ese es un tema muy interesante, lo vamos a ver en el taller del sábado cuando hablemos de cómo prepararnos para el regreso a casa, el gran viaje de regreso a la luz, al hogar, al origen. Así es de que el cuerpo espiritual es importante y cuando estamos en duelo, el cuerpo espiritual se constituye en uno de los recursos más importantes que tenemos como seres humanos para poder hacer ese viaje, ese tránsito dentro del dolor de la experiencia. Por eso es muy importante poder ubicar que todos tenemos esta parte dentro de nosotros. En el mundo oriental se dice que está aquí en la glándula pineal, en el tercer ojo, por eso pongo esa estrella ahí, y en el mundo occidental se habla de que eso está en el corazón. Pero en la sabiduría tibetana, en el budismo tibetano, se habla, en el libro más antiguo, 2500 años, se habla sobre cómo estos dos lugares donde está la energía de nuestro ser, de nuestra alma, en el momento de la transición, estos dos se unen para poder abandonar el cuerpo. Y son temas muy profundos. Y lo menciono porque es importante cuando estamos en duelo empezar a preguntarnos, pues, ¿quiénes somos y de qué se trata? Así es que vamos a entrar el sábado de lleno a este tema. Por ahorita, nada más mencionarlo. Y ahora sí vamos a entrar a lo que es el botiquín, ya que explicamos los cuatro cuerpos. Bueno, ahora vamos a ver cómo podemos cuidar cada uno de estos cuatro cuerpos. El botiquín del duelo fue escrito, diseñado a través de varios años. Esto empezó a diseñarse en el 2001. Yo creo que terminamos de diseñarlo en el 2004, mejorarlo, irle incluyendo técnicas conforme la experiencia nos iba enseñando. Así es de que es un conjunto de técnicas para poder ayudar a atravesar a un ser humano en un río de dolor. Y hay que irse de una orilla a la otra, en un río caudaloso. Y se requiere de técnicas, se requiere de acompañamiento. Así es de que la idea es poder hacerlo nosotros con alguien más que nos acompañe, pero teniendo este conocimiento. Vamos a ver que el objetivo
es orientar a las personas en todos sus duelos, no solamente por la pérdida de un ser querido, la pérdida de salud es un duelo muy importante, prepararlos a las personas a que puedan dejar sus cosas pendientes, arregladas y que puedan hacer este viaje de una mejor manera, sin tantas cosas, sin dejar tantos asuntos pendientes. Y cualquier otro tipo de pérdida, un divorcio, una separación, un conflicto familiar, una pérdida de trabajo, todas las pérdidas requieren de este proceso de acompañamiento. Entonces, pretende ser una guía práctica, dolorosa, muy clara, muy sencilla, para que podamos encontrar una mejor manera de ayudarnos. Si estamos bien en nuestros cuatro cuerpos, vamos a poder hacer esta travesía del río más fácil. Pero si nuestro cuerpo físico, nuestro cuerpo mental y emocional están totalmente debilitados, es más difícil hacer ese cruce del río porque no tenemos escapatoria. Un duelo, una pérdida nos obliga a cruzar ese río. Vamos a ver cuáles son las dos formas en que se puede vivir un duelo. La primera es la actitud de que en tanto dolor nos dejamos atrapar por la sensación de ser víctima del destino y que no tenemos nada que hacer en medio del dolor más que sufrir y lamentarnos por esta pérdida tan dolorosa. Esa es una opción. La pregunta entonces que nos hacemos es, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué, de acuerdo a mi sistema de creencias, si creo en un Dios, por qué Dios me está castigando de esta manera? Ya sea una enfermedad o cualquier enfermedad de la familia o cualquier pérdida de cualquier tipo. De manera que esta sensación es inevitable en las primeras etapas del duelo. Inclusive nosotros como tanatólogos nos acompañamos entre nosotros en nuestros propios duelos y a veces decimos sabiendo tanto, ayudando a tantas personas por tantos años y aún así cuando nos tocan nuestras propias pérdidas, caemos en este dolor, caemos en estas preguntas, pero lo importante es levantarnos rápido, ¿no? Y sacudirnos y seguir adelante. La persona que no tenga una visión de que hay dos opciones, es más fácil que se quede enganchada en esta actitud y en esta visión de que esto es un castigo, de que esto es terrible y desde luego el dolor no es para menos. Muchas veces las gentes, las personas, los dolientes nos dicen, prefiero morir físicamente que es tener que tolerar este dolor tan grande. Así es de que no es fácil. No podemos evitar esta etapa. Pero la segunda opción que tenemos que tener en mente y es a la que quisiéramos llegar, es saber esta experiencia tan dolorosa como una oportunidad de crecimiento. Así es de que la pregunta aquí va a ser entonces, ¿qué es lo que está pasando en mi vida? ¿Para qué está pasando esto? ¿Qué es lo que la vida quiere que yo aprenda con este dolor? Entonces la actitud cambia. Insisto, pasadas unas etapas previas, las primeras etapas, es inevitable caer en la primera actitud, pero ya después, y sobre todo teniendo este conocimiento, es más fácil pasar a esta etapa. Así es de que la pregunta es, ¿cómo podríamos desarrollar esta segunda visión, opción para vivir nuestros duelos, para que no sea tan difícil, tan doloroso, como se dice en esta frase de Buda, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. A eso se refiere. Con conocimiento se puede trabajar el desapego y buscar una opción de crecimiento. Vamos a ir viendo cada uno de los cuerpos para ver cuáles son las recomendaciones del botiquín para cuidarlos. Antes que nada, los problemas más frecuentes de cada cuerpo, del físico, dolor, molestias, malestares físicos, primero inespecíficos. Y poco a poco se van haciendo más definidos. Cambios en los hábitos, desde luego el sueño no se puede conciliar, la alimentación muchas veces o dejamos de comer porque no tenemos ánimos, o la otra es compulsivamente empezamos a comer de más. O sea, hay desórdenes en nuestros hábitos por las mismas emociones y las rutinas muchas veces cotidianas se afectan. ¿Qué pasa? Que tenemos que aprender en general a amar, a tener muy claro nuestro cuerpo físico, porque lo necesitamos con buenas condiciones, porque estamos atravesando este río, estamos haciendo este nado en contra de la corriente.
Es un de orilla a orilla, hay mucho espacio, o sea, no es un proceso rápido de 1 mes o 2 o 6. Muchas veces los duelos duran, pueden durar más de 1 año, 2 años, 3, dependiendo muchas circunstancias. Entonces, un doliente necesita estar claro del cuidado de su cuerpo físico. Tenemos que aceptar nuestro cuerpo, agradecerle cada día esa misión que nos permite estar en este mundo, porque encima de todo el dolor, lo maltratamos porque no tenemos ánimos de comer, etcétera, los hábitos se alteran y entonces el cuerpo físico empieza a sentirse cada vez más débil, más deteriorado. ¿Cuál es la recomendación? Bueno, establecer metas concretas para poder ayudar a que el cuerpo físico pueda estar en mejores condiciones. Es importante la alimentación. Todos lo sabemos, no necesitamos tomar cursos de nutrición. Todos sabemos perfectamente cuáles son los alimentos que nos convienen y cuáles son los que no nos convienen. Pero cuando estamos en duelo, es importante que estemos muy conscientes de cuidar nuestra alimentación. Por otro lado, también necesitamos equilibrar la energía de nuestro cuerpo cuando estamos en medio del dolor a través del ejercicio. Todas estas técnicas orientales del yoga, del tai chi, simplemente caminar, hacer danza, hacer deporte, lo que a ti te guste, es importantísimo cuando estamos en duelo, porque esta energía de dolor se va acumulando y acumulando en nuestro pecho, en nuestro corazón. El pecho se siente muy pesado, se cierra, y esto hace que todos los síntomas físicos empiecen a manifestarse por esta contracción, por este dolor, esta sensación de que todo el cuerpo se está contrayendo. Hay muchos problemas de todo tipo, sobre todo digestivos, y bueno, el hacer ejercicio contrarresta todas estas manifestaciones de desequilibrio de nuestro cuerpo físico cuando estamos en duelo. Una técnica muy importante en nuestra escuela es poder abrir el pecho, porque ahí se acumula esa pesadez. Hay que abrir el corazón, esto va a aliviar mucho. Le recomendamos mucho que un sencillo y humilde palo de escoba de tu casa puede convertirse en una vara armonizadora con esta posibilidad de poder abrir el pecho. Pita, te pido por favor si me pasas la vara, voy a mostrárselas. Me gustaría mostrarles porque en nuestra escuela todos los alumnos lo primero que les pedimos cuando llegan a nuestros cursos es que elaboren una vara. ¿Qué quiere decir? Que un palo de escoba sencillo, cualquiera, de madera idealmente, la puedan decorar. Así es que cada quien decora su vara armonizadora y entonces nosotros iniciamos nuestras clases haciendo movimientos de apertura del pecho. Esto es importantísimo, sencillísimo y muy, pero muy poderoso para abrir nuestro pecho. Hacemos movimientos hacia atrás, enfrente y bueno, por lo menos los 10, 15 primeros minutos de cada clase en nuestra escuela hacemos esta técnica. Esto permite que la mente se tranquilice, que el pecho se abra, oxigenamos mejor y entonces estamos listos para la clase. Pero cuando estamos en duelo, necesitamos esta vara. Cuando antes de dormir, si haces la vara 5 minutos, 10 minutos en tu tapete, si puedes poner música que te guste, todo esto hace que el pecho se abra y es maravilloso para poder descansar. Por otro lado, además de hacerlo en la noche, también en la mañana, o cuando estamos en duelo y sentimos muchas ganas de llorar y es bueno, necesitamos llorar, sacar todo ese dolor. Si no existiera este mecanismo de las lágrimas y del llanto, ¿qué haríamos los seres humanos? ¿Cómo podríamos sacar ese dolor? Entonces, si estás llorando y tienes una crisis en un momento que es natural y normal en los duelos, después de que terminas de desahogar el llanto, toma tu vara armonizadora, tu palito de escoba y empiezas a moverte para un lado, para el otro, como tú quieras. Cualquier movimiento te está dando una posibilidad de armonizar tu energía, tu cuerpo, y esto te da una verdadera sensación de alivio. Es muy, pero muy recomendable. Nosotros con los grupos de apoyo también iniciamos con la vara armonizadora cuando tenemos pacientes en crisis. Siempre en los módulos en los hospitales están las varas para que las personas puedan utilizarlas. Es una herramienta maravillosa. Así de que te puedes, terminando esta transmisión, buscar tu escoba más viejita
y hacer tu vara armonizadora. No necesita decorarla, se decora para que haya una relación con la vara y nuestros alumnos para que tengan esa relación con su vara, pero el simple palo de escoba de madera, sencillo, es suficiente. Yo se lo recomiendo de corazón a corazón. Estos 21 años ha sido una experiencia maravillosa. Y además entender, ahora que estamos estudiando nuestro curso de sabiduría del universo, lo que son los cuerpos energéticos de la sabiduría, de la medicina china, del oriente, que tienen más de 2000 años, en donde nos explican los meridianos y todas estas partes que ahora entiendo por qué la vara nos da tanto alivio. Cuando estamos, aunque no estemos en duelo, cuando estemos estresados, usa la vara armonizadora. Muy bien. Vamos a pasar ahora a otra técnica muy sencilla. Esto de mover el cuello cuando estamos tensos nos ayuda muchísimo a liberar la tensión. Es algo tan sencillo, pero también muy poderoso. Puedes empezarte a masajear después de que te mueves tu cuello y empiezas a masajear hacia tus hombros, hacia tus brazos y finalmente llegas a tus manos, te masajeas. Esto es totalmente liberador del estrés, de la contracción, del dolor, de las emociones dolorosas, del duelo. Si lo hacemos en forma sistemática, nos ayuda muchísimo más. Quiere decir hacerlo cada vez que nos sentimos tensos, en la mañana, en mediodía, en la tarde, en la noche. Estas técnicas son maravillosas. Realmente pruébalas para que veas su utilidad. También tenemos que, cuando estamos en duelo, entrar en contacto con la naturaleza. La naturaleza tiene una energía armónica muy importante que necesitamos. Nuestro cuerpo está desequilibrado. Dirían los maestros de la medicina china que cuando estamos en duelo, toda la energía está desarmonizada en nuestro interior y por eso nos sentimos tan mal. Y entrar en contacto con la naturaleza, estar descalzo, acostarnos en el pasto, si puedes, donde puedas, o en el parquecito que esté cerca. Todo esto te va a dar una manera de que tu energía en medio del duelo se armonice y puedas sentirte un poquito mejor. Otra técnica importante cuando estamos en duelo para el cuerpo físico es baños de tina, si se pueden hacer, y si no, pues un baño de regadera largo con agua tibiecita y tratar de estar respirando, no pensar, no estar en los pensamientos obsesivos de la pérdida hasta donde podamos y poder sentir, por ejemplo, cómo corre el agua a nuestro cuerpo. Eso nos va a ayudar muchísimo para poder bajar la tensión muscular provocada por las emociones en nuestro cuerpo físico. Desde luego, dormir es fundamental que podamos tener cuidado de nuestro hábito. Y claro que hay insomnio, claro que los pensamientos no nos dejan dormir, pero el tratar de por lo menos meternos a la cama temprano, el poder hacer siesta, el poder sentir que el cuerpo se relaja por lo menos en la cama aunque no se duerma, eso ya es una ganancia para poder armonizar un poco esta energía de nuestro cuerpo físico que está tan desarmonizada y tan desgastada por las emociones. Desde luego, la parte ya habíamos comentado de la alimentación, pero aquí el punto es los alimentos naturales, los alimentos crudos. ¿Por qué son importantes? Porque la naturaleza, como todos lo sabemos, está en armonía. Los frutos de la naturaleza son producto de esa armonía. Y cuando llevamos una fruta a nuestra boca y cuando la ingerimos, la comemos, esa energía de armonía entra a nosotros y nos ayuda a poder armonizar un poco toda esa locura que estamos viviendo con el duelo. Vamos a empezar ahora a hablar sobre el cuerpo mental. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes? Normalmente cuando estamos en duelo, cualquiera que sea la pérdida que estemos viviendo o las pérdidas, y en este momento, en esta pandemia, estamos viviendo todos mucha confusión mental, sobre todo al principio, que si era, que si no era, que mala información. Todo era mucho, muy confuso. Entonces, la mente, cuando estamos en medio de duelos, realmente necesita información para entender lo que es un duelo, para poderlo vivir de una mejor manera. Normalmente hay ideas obsesivas sobre la pérdida o los asuntos pendientes, inconclusos, con lo que pasó, si estamos hablando de la pérdida de un ser querido.
Si estamos hablando de un conflicto personal o una separación y seguimos repasando porque me dijo y le dije y entonces, y todo esto hace que el cuerpo mental se desgaste, se agote, y esto hace que el cuerpo físico, desde luego, también se agote. ¿Qué tenemos que hacer? Lo mismo, amar, esta palabra amar, respetar y cuidar nuestra mente. Es difícil, ¿no es cierto? Porque no tenemos esta claridad de que hay una mente aquí, que es un órgano que tenemos que cuidar y que es importante que esté lo más clara posible nuestra mente para poder hacer este nado de este río hacia la otra orilla. La idea es que podamos tener información. Yo hoy día con internet hay tantísima información sobre duelo, sobre cualquier tema. Entonces, poder entender lo que es un duelo, que tiene etapas, que tiene emociones, que tiene muchas formas diferentes de llevarse a cabo, todo esto nos ayuda a, por lo menos, sentir que lo que estamos viviendo es normal y que hay formas de salir de esta confusión mental y de estos hábitos negativos de estar pensando solamente en lo que pasó sin ver, como muchas veces lo decimos a los dolientes, si lo perdiste, cuántos años, por ejemplo, alguien que pierde a la madre, ¿no? A los 80 años y es una persona de 50, de 60 y está totalmente devastada por la pérdida. Y poder hacerles ver cuántos años pudo estar esa mami con esta persona, con su hijo, ver sus nietos, su vida. El poder ver esa parte positiva del cuerpo mental es muy importante para no clavarnos en esa parte, en medio de nuestro dolor y nuestra confusión mental, en lo negativo nada más. También vamos a tener siempre esta idea, como decíamos, de los recuerdos positivos, lo que sí tuve, lo que sí le di, porque nos centramos en las fallas, es que me dijo y me peleé y me pidió que fuera y no fui, y entonces, y nos centramos en eso, pero también si lo revisamos, seguramente hay muchos recuerdos positivos. Por más difícil que pueda ser una relación en familia, siempre hay, en algunas etapas, por lo menos, recuerdos positivos. Y hay que centrarnos en esos para no amargarnos esta sensación de que no hice y por qué no, o por qué no hizo y por qué no me dio, o cualquiera que sea la pérdida. Vamos a buscar también esto de la actividad manual, lo que se llama la terapia ocupacional. Muchas veces los dolientes necesitan hacer algo con sus manos. Esta parte es muy estudiada, ya está muy estudiado la terapia ocupacional. Tenemos una página de mandalas que se llama mandalas para reconfortar el alma en el duelo. Les vamos a poner en la página. Ya está en la página de Facebook, pero se los volvemos a poner. Es una pintora colombiana que tiene un trabajo hermosísimo de mandalas con temas de amor familiar, de pareja, de hijos, hacia nosotros mismos. Y poder hacer el dibujo de mandalas es un trabajo, desde luego cualquier dibujo, cualquier pintura, pero la mandala tiene todo un diseño para ir entrando hacia adentro, hacia nuestras emociones. Y bueno, el manejo del color es algo que nos ayuda mucho también en el duelo a expresar emociones. Cuando estamos enojados, vamos a buscar pintar en color rojo, por ejemplo. Si estamos tristes, el color azul va a ser nuestro preferido. Si tenemos mucho miedo, pues el color negro. O sea, ya sabemos cómo son los colores de acuerdo a las emociones. Buscar también pláticas amenas, buscar amistades, amigas de confianza o amigos con los cuales me pueda desahogar, que no me sienta juzgado, que pueda decirle lo que estoy sintiendo en este duelo, es fundamental. Necesito distraer mi mente. Hoy día tenemos la ventaja que en el celular tenemos cantidad de información, conferencias, tenemos música, tenemos muchas cosas que podemos ayudarnos para distraer esta mente que está muchas veces obsesivamente pensando en la pérdida. La parte también del crítico interior, el juicio, esto que nos hace sentir tan culpables en los duelos. Decíamos que la emoción más fuerte que tenemos en los duelos es la culpa. Esa parte donde nos sentimos que no hicimos lo suficiente o que fallamos.
Necesitamos identificar esos apegos, las dependencias, condicionamientos, si estamos hablando de un duelo por pérdida del ser querido, y para poder irnos liberando uno a uno. Puede ser, por ejemplo, un conflicto con algún familiar de una lejanía, con un hermano, con un hijo, con alguien. Y esto hace que nos podamos entrar en depresión o en un proceso de duelo difícil. Y esto es importante, por lo tanto, ir identificando estos apegos que tenemos con los familiares, con los seres queridos, con la pareja, y poder ir liberándonos. Hay que recordar que en el budismo, que es uno de los caminos espirituales tan importantes que han existido siempre en la humanidad, el tema es el desapego, soltar, porque siempre queremos controlar, controlar a los demás, controlar lo que hacen, lo que dicen, lo que piensan, y pues realmente es, como dice el budismo, una fuente de sufrimiento, el querer controlar. Así es de que esta idea de soltar, como nos decía Pilar Arranz en el Congreso, esa cubeta de agua que nos mostró tirando el agua para liberarnos y poder empezar a vivir sin tantas, sin el peso de la cubeta llena de agua y de idea de cómo debería de ser la relación con los demás o cómo deberían ser los otros conmigo. Y ahí hay una fuente de sufrimiento muy fuerte. Vamos a pasar al cuerpo emocional. El cuerpo emocional, ¿cuáles son las emociones más frecuentes? Son las 7 emociones de nuestra escuela: tristeza, enojo, frustración, miedo, soledad, culpa y el dolor del alma, que ya sabemos y ayer lo veíamos. Sumamos del 0 al 10, calificamos cada una de las primeras 6 emociones, la dividimos entre 6 y sacamos esto que nos inventamos en nuestra escuela para poder saber el nivel de sufrimiento con precisión de cada doliente en ese momento. Y el dolor del alma es el resultado de esa suma y de esa división entre 6. Así es de que lo importante es que conozcamos estas emociones. Muy bien, vamos a ver que también necesitamos respetar en nuestro cuerpo emocional, necesitamos identificarlo, necesitamos para poder tener fortaleza en nuestro cuerpo emocional y poder quitarle todo ese peso a nuestro cuerpo emocional. Vamos a ver algunas recomendaciones. Hay que apagarlo. La primera recomendación es aprende a reconocer, aprende a sentir, expresar y soltar tus emociones. Por eso es tan importante. Necesitamos, en medio del dolor, podemos elaborar listas o un diario de los miedos, de las emociones. Lo importante es que en el duelo necesitamos expresar. Es como estar indigestos cuando comemos algo indigesto, algo que nos hace mal. Así son las emociones, nos causan una indigestión emocional y necesitamos sacarlo, necesitamos expulsarlo. Así, cuando tenemos la indigestión y podemos hacer este acto de vomitar, de sacar, enseguida. Todos, yo creo que lo hemos experimentado, viene una sensación de paz y de alivio. Exactamente es lo mismo con las emociones. Poder expresarlas, poder compartirlas, eso es algo importante. Buscar con quién. Por eso el acompañamiento emocional es básico para el duelo. También es importante que estemos muy claros que el llanto es algo que tiene que salir. Es algo que necesitamos expresar. ¿Para qué? Como decíamos, para conseguir ese alivio emocional. También gritar. Muchas personas dicen, es que tengo ganas de gritar, me meto a la regadera o voy en el coche y voy gritando. Está bien, es maravilloso poder expresar. Estamos hablando de lo mismo. No indigestarnos, no quedarnos con todas esas emociones y esas energías dentro del cuerpo. Todo esto nos ayuda a soltar, a liberar. Y si tienes que hacerlo, hazlo. Busca esos espacios de intimidad para que puedas hacerlo sin sentirte juzgado, sin asustar a tus familiares, porque eso desde luego puede asustar que nos empecemos a gritar, pero si lo quieres hacer, hazlo. En el coche casi siempre nos dicen que es una manera, y el llanto, los gritos, el poder hacerlo solo en el carro, o con música muy fuerte para ahogar toda esa sensación. Entonces, todo lo que sientas que tu cuerpo te pida, hazlo. Necesitas desintoxicarte,
quitar esta congestión de tu interior. Otro tema importante en el duelo, en la parte emocional, son los rencores, las sensaciones de odio, de resentimiento hacia los demás, porque muchas veces en las familias suceden muchas cosas cuando está un enfermito, cuando están viviendo una pérdida, y esto puede hacer que nos enfermemos como todo lo demás y no lo sacamos. Hay que sacar. ¿Cómo vamos a sacar esto? Vamos a sacarlo a través de listas, a través de cartas, de poder expresar, estoy muy enojado contigo por esto y esto y esto y esto, y hacer las hojas que sean. Después esas cartas es importante no guardarlas, sino quemarlas o deshacernos de ellas para que no vayan a lastimar a nadie y para que no tengas ahí guardada esa energía de desahogo, ¿no? Hay que soltar todo eso, pero es importante. Inclusive con nosotros mismos, ¿no es cierto? Muchas veces esta parte de la culpa, perdonar al que se va, perdonar a ti mismo, perdonar a los demás, sus comportamientos en la familia. Esta es una experiencia, esta vida humana es una experiencia muy difícil, compañeros, que tú y yo, que todos decidimos venir a vivir. Es una experiencia de crecimiento, como bien decía nuestra maestra, la doctora Kubler-Ross, estamos aquí para crecer. Y crecemos en base a eso, a nuestras fricciones con los demás, de poder perdonarnos y perdonar a los demás por sus fallas, perdonarnos por nuestras fallas. Ese es el camino para la evolución. Ese es el camino en medio del duelo que nos ayuda a poder evolucionar. Y en medio de esta pandemia estamos en unas condiciones maravillosas para poder hacerlo de una mejor manera, porque es demasiada la presión que está en mis propios duelos, mis pérdidas y encima todo lo que está pasando socialmente en todo el mundo, tantas limitaciones, tantos duelos, tantas pérdidas, es una situación en la cual se nos invita a hacer trabajo interior, sobre todo esta parte del perdón, perdonarnos y perdonar a los demás. En esta asociación, una de nuestras macro técnicas es la teología del perdón. Tenemos talleres especiales de 3 meses para trabajar el tema de vaciar el peso de la mochila, porque eso es lo que nos enferma. Eso es lo que nos tiene enfermos. Cada síntoma que tenemos en el cuerpo es el no perdón, o a nosotros o a los demás, o los dos. Y entonces vienen todos los síntomas. Así es de que los invitamos, los que quieran trabajar esto. Tenemos también en la página de Facebook toda esta metodología. Creo que tenemos más de 10 transmisiones donde hablamos de la trilogía del perdón, con la metodología paso a paso de cómo medimos cuántos kilos tenemos en la mochila de resentimiento, rencores, y cómo vamos quitando uno a uno con los pasos específicos de la trilogía del perdón. Entonces, sí, cuando estamos en duelo, parece que no se nos ocurre, pero es un momento muy importante de perdonarnos nuestras fallas y perdonar al otro, o perdonar lo que está pasando, ¿no? Si estoy en una crisis por la pandemia de miedo, el perdonar la situación, las condiciones que estamos viviendo, el poder acercarnos a aceptar estas situaciones. Todo esto, hay que recordar que el sufrimiento es el resultado de luchar en contra de la realidad. La realidad no es adecuada, no me gusta, pero la acepto. Y la otra es la realidad no me gusta, me niego, no quiero, me resisto, y entonces el sufrimiento, aquí hay dolor, pero aquí con lo rechazo es donde está el sufrimiento. Vamos a entrar al cuerpo espiritual, a ese gran desconocido que nadie nos enseña. Los problemas más comunes es me siento perdido, no sé cómo encontrar esa relación con lo superior, como quiera que yo lo entienda. Siento que no hay trascendencia y que la vida no tiene sentido. Hay un gran miedo también por el sistema de creencias a ser castigado por las fallas, por los errores. Entonces, todo esto en el cuerpo espiritual nos tiene que llevar a entenderlo un poco mejor, aprender que somos mucho más que el cuerpo físico. Esa alma que es la que le da cuando nacemos, entramos al cuerpo y estamos aquí viviendo esta experiencia humana, cuando entendemos que esta entidad de energía, que es la que se llama el alma, que es lo que, sobrevive al cuerpo físico, es mucho más de lo que pensamos. Nadie nos enseña la grandeza de lo que es nuestra alma. Desde luego en caminos espirituales,
sobre todo orientales. Es maravilloso poder estudiar a estos sabios y sabias que nos han dejado legados y libros, literatura muy importante para conocernos. Vamos a seguir con el cuerpo espiritual. ¿Qué es lo que podemos hacer? Bueno, pues hay que identificar que dentro de nosotros está, en el centro de nuestro corazón, un espacio interno, que es el que todas las tradiciones orientales, que ahora están ya muy de moda este lado del mundo, nos ayudan a través de la respiración, de la concentración en nuestro pecho, el poder sentir esta paz. Así es de que podemos fortalecer también nuestra fe, de acuerdo a las creencias que cada quien tenga. Finalmente, la fuente de la vida es una sola, es única, manifestada en muchos sistemas de creencias, pero lo importante es que cada quien tenga su claridad y su relación con lo superior. Y poder establecer ese vínculo, ¿cómo me comunico con el ser superior? Cada quien, hay tantas maneras como seres humanos para poder conectarnos, buscar esta relación con el poder superior de la creación, con la fuente. Y desde luego, si no hay creencias, muchas personas que cuando llegan con nosotros con sus duelos no creen en nada y es un poco más difícil poder salir del duelo. Así es de que lo importante es que cada quien busque su sistema de creencias y si no, podemos buscar a alguien para poder sentir que nos apoya. También una recomendación es que cuando no hay sistema de creencias en algo superior, piensen en la abuelita, en el abuelito, en el mamá, papá, alguien que ya no esté en este mundo físico, que haya habido mucho cariño y amor, para que apelen, nos llamen a ellos para sentirse que no están solos en este mundo. Y finalmente también esta parte de la oración, esta parte de la meditación, cada quien en su sistema de creencia, ahí hay mucho, pero mucho alivio, ahí hay mucho apoyo para aliviar un poco ese dolor tan fuerte del duelo. Hacer un altar en la casa nos puede ayudar muchísimo para poder tener un espacio donde poder sentarnos, platicar con ese ser querido si es un duelo por pérdida, y podemos entonces ir acercándonos a ellos de diferentes maneras. Entonces, este cuerpo espiritual necesitamos reconocer lo que lo tenemos, amarlo, contactarlo, pues es ahí de donde podemos sacar y buscar otro lugar para vivir ese dolor tan fuerte que estamos viviendo en medio de nuestras pérdidas. Así de que les dejo estas reflexiones, me gustaría, las voy a poner en la página de Face para poder tener como un outline así en la noche para las personas que quieran trabajarlo, sobre cómo estoy cuidando mis cuatro cuerpos. Por ejemplo, en el cuerpo físico, preguntarme antes de dormir, quizá hago mi vara, si empiezo a tomar este hábito para dormir mejor, descansar mi cuerpo mejor, relajarme antes de dormir, y pregúntate, ¿hoy alimenté bien mi cuerpo o no? La siguiente pregunta es, ¿lo he ejercitado el día de hoy? Tercero, ¿lo he descansado? Horas de sueño, si haces una siesta, si puedes. ¿Le di momentos de relajación, de respiraciones profundas para desestresarlo o no? ¿Me he tomado unos minutos para agradecerle y decirle cosas bonitas a mi cuerpo? O como siempre, nos vemos al el espejo y qué gorda estoy, qué bien estoy, qué arrugada estoy. Qué... Siempre estamos mandando el mensaje negativo. Pero cuando estamos en duelo, necesitamos consentir mucho a nuestro cuerpo. Necesitamos decirle a nuestros órganos, a nuestras células, que los amamos, que nos ayuden, porque de verdad están ya científicamente demostrado con todo esto de la neurociencia, todo lo que pasa en nuestro cerebro cuando estamos en pensamientos positivos y lo que pasa en nuestro cuerpo. Recuerden el maravilloso este médico japonés en donde puso el agua y mandó mensajes al agua y luego lo vio la estructura molecular, cómo los pensamientos negativos hacen que esta agua, esta estructura se haga horrible, y cuando son pensamientos de amor, de agradecimiento, de gratitud, todo esto hace que el agua tome formas positivas. Igual pasa en las células de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es 80% agua, entonces es muy importante entender que podemos ayudar a nuestras células a estar mejor, a nuestros tejidos.
el cuerpo mental. Logré reemplazar pensamientos negativos por positivos en algún momento del día. Logré dejar de criticarme y de criticar a los demás, aunque sea algunos momentos. Pude contenerme hoy de quejarme por lo que pasa a mi alrededor. He podido hoy evitar pensamientos de culpa y de sentirme imperfecto, porque ahí no la pasamos, compañeros. Logré dejar de guiarme por el deber ser de mi ego. Tengo que hacer esto, yo quiero hacer esto, pero tengo que, ¿no? O desde el miedo a la crítica, miedo a justificar, a que los demás me digan algo que no quiero, entonces finalmente no hago lo que quiero, sino lo que los demás quieren. Y en medio del duelo es muy desgastante. He tratado hoy de darme tiempo para nutrir mi mente con lecturas o con pensamientos bellos, con música. Estas son las preguntas. Se las voy a poner en la página de Facebook de la asociación y que cada quien pueda, si quieren imprimirlas, o cada quien elabore sus preguntas. En cuanto al cuerpo emocional, las preguntas serían para ver cómo estamos tratando nuestros cuatro cuerpos. ¿He satisfecho mis necesidades personales? ¿Me he consentido de alguna manera? ¿He consentido a mi familia, a mi pareja, hijos, de alguna manera? Demostrar amor, ¿no? ¿Pude mantener la armonía en mi relación, en mi familia? ¿He acariciado a alguien hoy? Eso también está muy estudiado, todas las endorfinas que se producen cuando estamos, por ejemplo, está acariciando a nuestro hijo, a nuestra pareja, simplemente a nuestra mascota. Todo eso nos da una situación muy positiva en nuestro cuerpo. ¿He disfrutado el presente en lugar de estar pasando lo terrible del pasado y lo espantoso del futuro? ¿He realizado mi trabajo con satisfacción y responsabilidad? Y sobre el cuerpo espiritual, ¿cuáles serían las preguntas? ¿Qué es quizá lo más difícil de entender? ¿Cómo cuidar mi cuerpo espiritual? ¿He dedicado algunos minutos para conectarme con lo superior y buscar su guía, como cada quien lo entienda? ¿He tenido ese espacio? ¿He dado ese espacio en mi vida, aunque sea unos minutos en mi día? ¿He podido contactar la paz de mi interior, de mi yo superior, a través de la respiración? Unos instantes, esta respiración consciente que nos relaja y nos conecta en el aquí y en el ahora. Puede ser a través de la meditación, todas las técnicas de mindfulness hoy día, por eso tienen tanto éxito. Además, está medido científicamente lo que pasa en el cerebro y en todas las endorfinas y en todas las hormonas del cuerpo. Tenemos también otra pregunta para el cuerpo espiritual. He buscado el contacto con la naturaleza. ¿Por qué con la naturaleza? Porque la naturaleza es la manifestación de armonía de la fuente de la vida en su máxima expresión. Y por lo tanto, cuando nos acercamos a la naturaleza, nos acercamos a la armonía de la fuente de la vida. He ayudado a alguien en este día desde la conciencia del corazón. No es que tengo que ir a ayudarle porque pues es que me dijo y entonces tengo... No. Desde la conciencia del corazón de ayudar a alguien. ¿Lo has hecho este día? ¿He podido hoy comprender, aceptar y perdonar o sentir compasión por mí o por alguien?